Muy pero muy buenos días, gente. Muy buenas tardes y muy buenas noches, señores. Estamos con una jornada con un montón de cosas, sentimientos encontrados, porque hoy es el último capítulo de esta maravillosa serie con la Vigoneta. La Vigoneta que ahí pasa, la Vigoneta que hoy hace sus últimos kilómetros de recorrido hasta después se va a quedar estacionada. Y por eso hoy más que nunca tenés que estar subido ahí a la Vigoneta. Así que, gente, hoy tenemos el último gameplay, el último capítulo de esta serie con Ferro, con el Bigotón Bicó. Definición apasionante que vamos a tener el día de hoy de la liga, señores. Hoy podemos ser los campeones nuevamente por segundo año consecutivo. Podemos revalidar nuestro título como rey de la liga. Con este primer partido, señores, que tenemos, que es el rival directo, ¿ok? Si bien después dependemos de Estudiantes también, que está ahí con arriba de nosotros, pero hoy es ganarle a River y esperar resultados. Después se van a venir dos partidos más. Vamos a visitar a Argentinos Juniors y después visitamos a la gente de Tucumán. Pero hoy el último partido que va a ser de local en el Ricardo Echeverri es contra River, señores. Y hoy vamos a partido completo. El de River hoy es partido completo, completo. Para vivir la emoción. Quiero mostrarles que vamos a jugar hoy con un 4-4-2. Vamos a jugar con esta figura. Soltamos como doble 9 a Vegetti y a Maestro Puig. Y bueno, puede virar por la izquierda, por la derecha, perdón. Centurión por la izquierda. Mosca Gómez como doble 5. Y bueno, vamos a intentar con este equipo dar pelea. Dar pelea a este River. Muy feliz, muy feliz con lo que ha dado hasta acá Ferro, con lo que ha dado el Verdolaga. Con el trabajo que ha hecho Bigotón, pase lo que pase, seamos o no seamos campeones, la temporada esta ha sido formidable. Hemos pasado la Copa Libertadores, nos hemos quedado en los octavos. Bueno, después al final del gameplay vamos a hacer una especie de resumen de toda la temporada completa, de todos los logros que se hicieron y un balance que yo creo que ha sido muy positivo. Pero ahora vamos a concentrarnos en lo que es el partido que tenemos nada más y nada menos que recibimos al actual puntero del campeonato, intentaremos destronarlo a la gente del millonario. Vamos a ver, vamos al partido. Verdolaga, hoy te vinimos a ver. Ponga huevo, hoy no podés perder. Vamos, gente, vamos. Qué partido, señores. Qué partido. Ya me están transpirando las manos y eso que no ha comenzado, señores. Partidazo, partidazo es. Clave, clave ganar este partido, gente, es clave. Si bien no dependemos exclusivamente de ganar este partido, aún perdiendo puede pasar que después tengamos dos partidos más para. O sea, puede pasar cualquier cosa. No quiero sacar conclusiones, pero puede pasar cualquier cosa, gente. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a intentar concentrarnos lo máximo posible. Vamos a intentar jugar este partido lo más concentrados posible. Porque es un partido clave, es un partido clave, en casa, último partido de locales, hay que despedirse de la gente de nuestra casa con un triunfo, gente, con un triunfo que ilusione, con un triunfo que ilusione. 4-4-2, la formación que ponemos en cancha, soltamos como doble 9 a Maestro Puig, Vegetti, doble 5 también con Mosca y Gómez, los laterales van Vidal, Centurión y bueno, línea de 4 en el fondo y el Pitimillo en el arco, así forma River Plate también. Con un único 9, suelta adelante a Barco y bueno, gente, nada, ahí está, así formaba River. Bueno, gente, dale, vamos. Los que estuvieron siempre en la Vigoneta, gente, los que estuvieron, los que están y los que no están porque se bajaron o porque no confiaban en nosotros, crucen los dedos. Arranca el partido, gente, vamos, vamos a cuidar a cuidar la pelota, fundamental, a estudiar un poquito, a ver cómo va a jugar River. Y River va a jugar como siempre, a matar o morir, ¿eh? Ya saben lo que es River, ¿eh? River, cuando tenga una, no te va a perdonar. Si bien en la temporada no ha sido un rival, a ver, durísimo River, no ha sido un rival durísimo, pero sí que ha dado trabajo, ¿eh? No le hemos podido ganar, creo, a River nunca. De todos los enfrentamientos que hemos tenido, creo que nunca le pudimos ganar. Pero bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? ¿Y por qué no puede ser esta? ¿Por qué no? Bueno, dale, intentemos jugar concentraditos. Intentemos jugar concentraditos. Atento a todas las llegadas. Ahí está, cortamos. Perfecto. Bien, 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 bien. Soltala ahí, mirá. Ahí, mirá. Dale, 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 que la tenés. Perfecta, buena pelota que metes. Dale, dale, y te vas. Centro, centro, centro. Y no, no. Seguir un poquito más.
era seguirlo un poquito más. Dale. Hoy probé así, gente. Hoy probé esta formación de doble 9 para tener un poquito más de cobertura en la mitad de la cancha. Con un doble 5, no soltar tanta gente adelante. Después ver cómo va el partido, bueno, podemos cambiar, pero yo creo que este partido lo planteé con un 4-4-2 para ver un poquito ahí, para tener más gente en el medio y manejarlo desde el medio al partido. Soltarlo adelante a Maestro Puig, Vegetti. Y a ver, 16 minutos, gente. Vamos. Dale, Berdolaga, dale. Dale que estás de local, Berdolaga. No podés perder, Berdolaga. No podés perder. No podés perder. Dale. Bueno, ¿y eso? No fue falta, ¿no? No, no, bueno. Dale, bien. Buen corte ahí de Vidal, dale. Ahí, mirá. Perfecto. Seguí, seguí, seguí. Pasa por ahí. Dale. Dale. Buenísima. ¿Qué cobraste ahora? ¿Qué cobraste ahora, Dios? ¿Qué cobraste ahí? Falta, cobra. A ver. ¿Pero qué falta? ¿Dónde ve falta? Bueno, la manito arriba. La manito arriba, esa acá atrás. Bueno, dale. Pero también la quiero para el otro lado, ¿eh? Cuando pasa para el otro lado también quiero que la cobres. Porque estos chorros son siempre igual. La cobran siempre para el otro lado, ¿eh? Siempre, siempre para el otro lado. Dale, vamos. A Maestro Pucha ahí. Buenísima, dale. Y te vas. Frená, 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 frená. Pará que te pasan ahí, 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 ahí. Esa. Centro. Y. Bueno. Arco. Arco. Ah. Dale, presiona ahí. Bien. Vamos, vamos. Vamos que River todavía no patea el arco, ¿eh? Eso es bueno. Van 28 y River todavía no patea el arco, señores. A ver. ¿Qué quiero decir con esto? Que mantengámonos así. Porque cuando River te patee una vez al arco, va a ser para clavar. Cuando River decida patear al arco, señores, lamentablemente va a ser para clavarnos. Así que intentemos, hagamos lo posible para que no pateen al arco, ¿eh? Cortemos eso, ¿ves? Ahí está, perfecto. Mira allá. Ahí. Bueno. Trabado un poquito ahí el partido, ¿eh? Dale. Cuida acá. Bien, bien, Rebu, bien. Bien, Rebu. 36, ¿cómo se va el tiempo, eh? ¿Cómo corren los minutos cuando estás jugando así tan nervioso, eh? Se van los minutos. Se va el primer tiempo, falta, ¿no? Exacto, falta. Buah. Para el buitre. Sí, tranquilo, tranquilo. Dale, 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 dale. Dale. Sí, dejate de chamullo, dale, dale. No la quiero ver, dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Que no se enfríe el partido, que no se corte, dale. Dale a River, dale. No te pongas loco, River, no te pongas nervioso. Arriba. Bien, bien. Casi me le pegan una patada al pobre Miño ahí. Bueno, dale, a ver. Allá, mirá. Ojo, 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 ojo ahí, por favor, la salida. Vamos a cambiar de punta, vamos a cambiar de punta, vamos por allá, vamos por allá. Ahí está. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 44, iba a decir, no, 40, van 40, dale que todavía hay tiempito para algo, ¿eh? A ver, dale, de vuelta por la misma, esa. No me pasa a nadie, ¿eh? No me pasa a nadie, muchachos, vamos, vamos, vamos. Vamos, dale, acá, ahí está. Abajo, abajo, abajo. Ahí. No, Rebu, no, Rebuzone, no. Ay, Dios. Bueno, se va el primer tiempo, gente, ¿eh? Se va el primer tiempo. Lo positivo de este primer tiempo es que River no nos pateó el arco. River no nos pateó el arco. Bueno, de movida. De movida en el entretiempo vamos a hacer un cambio. Sale Centurión, entra Everé. Ese es el único cambio que voy a hacer de momento. Bueno, dale. Arranca el segundo tiempo con el cambio que les dije. Se fue al banco Enrique Centurión. Le dejó su lugar a Christian Eberé. Sí. Christian Eberé. Así como escuchan. Un nigeriano que se llama Christian. ¿Dónde pasa eso? Solamente acá, señores. Bueno, nada. Dale ahí. Buenísima. Tócala ahí, mira. Buena, es buena, es buena, es buena, es buena. Y pegale, pegale, pegale. No. No te puedo creer la que tapó el arquero. No, no. Tenés que matarlo ahí. No, no, tenés que matarlo. Cuando te queda esa, tenés que matarlo. No, 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 no. No, y era buena, ¿eh? Si eso era gol, señores, si eso era gol, dale, veré. Allá, mirá. Esa, abrimos la cancha, dale. Meté la diagonal. Ahí, mirá. Abajo.
Media vuelta, toque ahí. Pégale, Veré, pégale. ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos, Veré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Vamos, Veré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Señores, desde el banco vino el gol. Desde el banco vino el gol. Veré está. Los últimos partidos que ha entrado Veré. ¡Qué buena jugada, Mirá! De Vegetti para Maestro Puch. Maestro Puch que lo vio entrar de Veré. Mirá dónde se la puso allá. Le iba a dar con Maestro Puch, pero cuando vi que la media vuelta cuando giró ahí, estaba muy trabado para pegarle. Además, el pase fue medio de puntín. Y Veré que la pone allá, señores. Bueno, vamos, vamos. Ahora, hay que cuidar esto. No sé si seguir con esta formación o meter la defensiva, La 5-4-1 esta. Pero vamos a jugar un poquito más así. Porque, ¿sabéis por qué? Porque River de momento no ha pateado el arco. Y bueno, mientras esto siga así, que River no patea el arco, yo feliz de la vida, Si River no patea el arco, yo feliz de la vida. Bien. Toca abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo. Vamos, vamos, verdolaga. Dale, que hoy te vinimos a ver, como dice la hinchada. Hoy te vinimos a ver de la cabeza. No des ese pase así, por favor, loco. No des ese pase así. Bien, bien, perfecto. Y nos vamos, y nos vamos. Mirá, filtrásela toda para Vegetti. Buena, Vegetti. Dale, dale, Vegetti. Dale, Vegetti. Mátalo, 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 mátalo. Le quedó tan atrás la pelota. Le quedó. No te puedo creer cómo adelantaste esa pelota, Vegetti. No te puedo creer cómo adelantaste esa pelota, Vegetti. Te juro que le cargué todo el para darle de bomba. Y bien. Y le quedó larguísimo el control. Le quedó larguísimo el control. Metamos. ¡Upa! ¡Upa, upa, upa, eh! ¡Qué entradita, eh! ¡Opa! Bien, bien, bien. Sacá, sacá, sacá. Dale, dale, Bre. Bueno. Uf. Cuando le cargué todo parado de bomba ahí, se le fue un poquito larga la pelota, pero si no, mamita, hubiera sido bárbaro hacer un segundo gol, Un segundo gol a los 70. Ya te digo, Dale, tranquilo que la tenemos. Dale, cuidala, cuidala. Mirá, allá. Allá, allá, allá. No, ay, no, Rebu, no. No, Rebuzone para allá, Rebuzone, no, no, no. Bueno, hace cambio River, 76. ¿Podemos hacer un cambio? Vamos a hacer un cambio, pará. Vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio, vamos a enfriar un poquito el partido. Lo vamos a sacar a Gómez. A Gómez. Le voy a poner a Blanco. A Blanco. Y después. Esos dos. Ese cambio nada más. Ese cambio. Le voy a poner a Rasic. Me tenté en ponerlo a Rasic, pero no. No, no, no. Ahí está. Aplausos para Gómez, ¿eh? Lo iba a poner a Rasic, lo iba a sacar a Vegetti, pero no. No, no, mejor no, mejor no. Mejor no porque Vegetti anda bien, A pesar que no está en buena condición física, pero bien. Sacala. Sacala, bien. Bien, bien. Mirá, filtrásela todo ahí. Esa, tócala ahí. Uy, era buena. Era buena, era buena. Bueno. Dios, gente, estoy con las manos que ya no sé dónde, cómo me cabe tanta transpiración en las manos, no entiendo. Dale, Rebu. Bien, Rebu, bien, Rebu. Ahí está, Rebu. Perfecto, perfecto, perfecto. Pará, pasá, 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 pasá. Dale, 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 dale que llegas, Vidal. Dale que llegas, buitre. Vamos, buitre, que usted puede. No se me quede, buitre. No se me quede, buitre. Vamos, 85, mamita querida. Bueno, hay que cortar como sea acá, Hay que cortar como sea acá. Falta ya. Bueno. Buena. Mirá, mirá. Pica ahí. Pica ahí. Buenísima la pelota. Buenísima. Buenísima. Y la lleva Maestro Puch. Y la lleva Maestro Puch. Ahora sí. Arco, 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 arco. Gol. Vamos. 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 Y pensar que lo iba a sacar a Maestro Puch. Y casi lo saco a Maestro Puch. Sí, vamos, dice el de River. ¿Qué vamos? Vas 2 a 0 abajo. Dale, verdolaga. Uy, ¿cómo está el verdolaga? El verdolaga sueña con la copa, señores. Bueno. Ahora dependemos también de cómo haya salido
Estudiantes, que Estudiantes haya dejado puntos, por favor. Que Estudiantes haya dejado puntos, por favor. Bueno, nada, vamos. Vamos, vamos a darle continuidad al partido, eh. Bueno, gente, primer objetivo cumplido. Ya tenemos los 3 puntos que vinimos a buscar de entrada frente a River. Ya está, los 3 puntos ya los tenemos. Tranquilos ahora, no nos pongamos nerviosos, tranquilos. Despacito, despacito, ahí está. No cansemos jugadores que los necesitamos a full para los últimos 2 partidos. A ver, a ver, a ver. Bien, ahí está. Ahí. Bueno, señores, vamos, vamos. Victoria, señores, del Verdolaga. Desde el banco de suplente vino el primer gol con Everé. Ahí está con ese señor. Y después Maestro Puig, cuando estuve a punto de sacarlo, dijo: no, no, pará, que si me vas a sacar antes quiero hacer algo. ¿Y qué hizo? Gol. 2 a 0, gente. Vamos, Verolaga, vamos. Y ahora, es decir, eso. Recemos para que Estudiantes haya dejado puntos. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Newell's Old Boys ganó a Boca. Y después, Estudiantes ganó. Bueno, Estudiantes le ganó a Colón. Estudiantes le ganó a Colón, o sea que Estudiantes sigue siendo puntero. Sí, por un punto arriba. Ahí es depender ahora de que Estudiantes, que Estudiantes pierda puntos. Bueno, los últimos 2 partidos que nos quedan. Ahora sí, los vamos a hacer resumido. No los vamos a hacer completos. Frente a Argentinos Juniors vamos a visitar al bicho de la Paternal. Y nada, vamos con el mismo 11, con el mismo 4-4-2. Y nada, a cruzar los dedos para que Estudiantes pierda puntos. Y a ganar, ojo, porque tampoco es que ahora ya está, no, hay que seguir ganando. Porque tampoco, si empatamos, tampoco nos sirve. O sea que ahora es ganar y ganar, nada más. Bueno, gente, ahí está, en el estadio Diego Armando Maradona nos recibe la gente de Argentinos Juniors. El bicho de la Paternal nos recibe. Nada, gente, nada, esto es de vuelta. Partido 100% concentrado, ya quedó atrás River, ya quedó ese nerviosismo de ganarle al puntero, a uno de los punteros. Ahora toca ganar y esperar. Ganar y esperar, o bueno, que sea lo que sea, empatar, perder, pero esperar, porque hay que esperar otros resultados. Tampoco dependemos 100% de nosotros, así que nada, 2 finales más que nos quedan. Vamos. Bueno, arranca el partido, señores. Vamos con los mismos 11 que arrancamos frente a River, con la misma disposición táctica, este 4-4-2. Y a cruzar los dedos, gente, vamos. Vamos con la primera ahí, Maestro Puig. Pasadita, bueno, bien, bien, vale. Bueno, vamos con una más, dale. Y Maestro Puig, vamos, 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 Maestro Puig, vamos, vamos, que para eso lo trajimos, señor, vamos. Uf, bien, bien, señores, vamos. Bueno, vamos, gente, vamos. Vamos, vamos, que hay que cuidar esto, ¿eh? 11 minutos del primer tiempo, va. Falta, falta mucho partido todavía. Pero bueno. Uy, mira la pelota, mira la pelota que le pusieron. Mira la pelota que le pusieron a Vegetti, 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 Vegetti. Bueno, vamos. Bueno, vamos con esta, mirá. Maestro Puig que pica. Ahí, mirá. Ay, ay, Maestro Puig. Cuando giraba para dar el pase. Anda, anda bien Maestro Puig ahora en estos partidos, ¿eh? Está jugando bien. Bueno, es un buen jugador. Cuando estaba en Tucumán, cada vez que podía nos clavaba. Así que bueno, por eso lo trajimos. Igual la idea de traerlo a Maestro Puig fue para pelear la Libertadores. Que bueno, no se pudo, pero ha rendido, ¿eh? Ha rendido bien, ha rendido bien. Toque, toque al Verdolaga, señores. Hubo una más que iba para Maestro Puig. Hubo una más que quedó larga, ¿eh? Estamos imprecisos ahí adelante, un poquito con los pases ahí adelante. Los controles también, a veces se van largos. Pero bueno, nada. Es controlar el partido. De momento. Ahí, bien, bien. Bien. Toca y toca el Verdolaga, señores. Mientras tengamos la pelota nosotros, cosa que ahora no pasó, por ejemplo. Pero mientras tengamos la pelota nosotros. Bien, 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 bien. Que corran los minutos. Para el segundo tiempo vamos a hacer un cambio. De vuelta vamos a hacer el cambio que hicimos en el partido frente a River. Va. Cuidado. Bien. Va a salir Centurión y va a entrar Everé. Mirá, y la ganó esa pelota, ¿eh? Bien, bien, bien.
Cortita ahí. Perfecto, dale. Vamos, 44, dale. A ver si nos queda una más para terminar este segundo tiempo. Ahí, mirá. Esa, bien, Vegetti. Centro. Uf. Trancazo, es bueno. Se va el primer tiempo, ¿no? Bien. Bueno, lo dicho, gente. Para el segundo tiempo vamos a arrancar con Centurión al banco y entra Veré. El único cambio lo hacemos, ¿eh? Bueno, arranca el segundo tiempo, señores. En cancha ya está el morenazo Veré. Salió Centurión. Y a ver si Veré vuelve a descolgarse con otro golcito, ¿eh? Claro que sí, Veré anda picantón, ¿eh? Y cárgalo. Bueno, bien, presión ahí. Bien. Bien. Bueno, vamos con esta. Mirá qué pelota que le mete Navidad, ¿eh? Mirá qué pelota que le mete Navidad. Centro, centro y. ¡No! ¡No te puedo creer! El palo le dice que no a Maestro Pu. El palo le dijo que no, te puedo creer. Qué buena pelota que le metió Vidal, ¿eh? Qué buen centro que metió Vidal y la pelotita que da en el palo, señores. No te puedo creer. No te puedo creer. Liquidamos el partido, ¿eh? Liquidamos el partido, señores. Qué falta hace liquidarlo porque estamos 1-0 nada más, ¿eh? 1-0. Bien, equipo. Bien. Ahí, mirá. Perfecto. Dale. Te vas. Te vas, Buite. Te vas. Te vas. Pará. Pará, que estás muy cansado. Ahí, mirá. ¡Ah! ¡Uf! Cuidado que lo enganchaba ahí. Si lo enganchaban ahí, no sé si terminaba en cancha, maestro, ¿eh? Bueno, yo creo que habría que pensar en cambios porque están cansados Maestro Puig y está cansado Vidal también, ¿eh? Si se para el partido en algún momento. Y pegale, como viene. Bien. Si se para el partido en algún momento, vamos a sacarlo a Vidal y vamos a sacarlo a Maestro Puig. ¿Ok? Porque para cuidarlos para el último partido, ¿eh? Para cuidarlos en el último partido. Mirá, allá. Buenísima. Ay, no pasó, Dios. 74, ¿eh? Estamos aguantando las embestidas de momento, ¿eh? Estamos aguantando por el momento bien. Mirá. Ahí. Esa. Ahí, mirá. Bueno, me lo baja Negre. Bueno. Metemos cambios. 77 van. Amarilla, sí, señor. Metemos cambios. Es más, le voy a poner a blanco para que le pegue a la pelota. Le voy a sacar a Maestro Puig, dijimos. Y lo voy a poner a Rasic. Lo tenemos que meter a Rasic. Y va a entrar blanquito por. Bueno, por Vidal. Por Vidal. Para cuidar. Vamos a cuidar jugadores. Bueno, ¿y acá quién le va a pegar? A ver, se hacen los cambios. Le tenemos que dar con blanco, ¿no? ¿Quién le va a pegar ahora? Gómez le va a pegar. Bueno, Gómez tiene buena pegada también, ¿no? Pero pará un poquito. A ver. Yo le quiero pegar con blanco. Le voy a pegar con blanco, sí. Le voy a pegar con blanco. A ver. ¿Pasará la barrera esto? A ver. Pasó la barrera, fue al medio. Bueno. Bueno, se intentó. Bueno, gente, tenemos en cancha blanco, tenemos en cancha también a Rasic. A Rasic, ¿te acordás de Rasic? Sí, señor, Rasic. Es que este es Rasic, ¿ves? Este, mirá. Ahí, mirá. Habilita. Bien, buena ahí. Pégale vos, total. Bueno, bien. Podría haberle dado el pase atrás a Rasic, ¿eh? Podría haberle dado el pase atrás a Rasic. Bueno, no importa. Está bien. Vamos, mientras corran los minutos, está bien. Bueno, señores, 85. Saque de banda para Argentinos Juniors. Se acerca peligrosamente el bicho. Se acerca peligrosamente el bicho, señores. Cuidadito. Cuidadito. Bien. Toca ahí. Perfecto. Dale, y te vas. Y te vas. Mirá. Metela toda, perfecto, dale, y te vas, 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 y te vas. Frená, pará. Que corran los minutos, toca ahí. No, ahí no. Bueno, 89. Esto tiene que terminar, ¿eh? Si no pasa nada raro. Bien, señores, vamos, vamos, vamos. Bien, señores, con gol de Maestro Puig a los 11 nomás. Otro resultado que sacamos, ¿eh? Otro resultado que sacamos. Y de vuelta. A cruzar los dedos para que Estudiantes haya perdido puntos. La figura del partido fue Maestro Puig, que autor del gol. Y a ver cómo salió Estudiantes.
Bueno, a ver, acá tenemos River perdió con Unión de Santa Fe, Boca ganó, Newell's empató. Y lo que nos interesa a nosotros es Estudiantes. Empató Estudiantes, señores. Empató Estudiantes con Tucumán. Tucumán, que es nuestro próximo rival. Somos punteros. Somos punteros. Y el único que nos puede sacar el título es Estudiantes, pues está un punto por debajo de nosotros. O sea que tenemos que ganar como sea. Ganar para asegurarnos. Si llegamos a empatar o llegamos a perder, es rezar para que Estudiantes pierda. O empate, pero que pierda. Depende. Si nosotros empatamos, serviría que Estudiantes empate también. Pero nada, gente, nada. No saquemos conclusiones. Nosotros tenemos que ganarle al Atlético Tucumán. Punto. Bueno, gente, dale, verde blaga. Bienvenidos al último partido de la serie. Sí, en el José Fierro. De visitante en Tucumán, con la gente de Tucumán. Último partido, gente, de esta hermosa serie que hemos traído junto a Bigotón Bicol, a Bigoneta, al Verdolaga, al querido Ferrocarril Oeste. Y hoy estamos a punto de coronarnos campeones, gente. Tenemos que ganar o que se nos den resultados. Y tenemos que coronar esta serie con el campeonato. Revalidar el título, porque ya fuimos campeones la temporada pasada. Somos el actual campeón de la liga y queremos revalidar. Ser los bicampeones. Los bicampeones de la Liga Argentina de la mano de Diego Tombico. Y hoy es el día, gente. Y mirá qué épico, ¿eh? Mirá que ni que hubiera estado guionado para que en el último partido, así como pasó en la temporada pasada, en el último partido se definió el campeonato. Ahí no estábamos campeones ni nada hasta el último partido. Bueno. Concentración a full, a full. Frente al decano, frente a la gente de Tucumán. Y de acá viene Maestro Puch, ¿eh? Así que a ver si se cumple la inexorable ley del ex, perdón, que dice que hay que convertirle a tu ex equipo. Así que Maestro Puch, vamos, vamos. Bueno, nada, vamos, a ver. Arranca el partido, gente. Bueno, arrancó, señores. Y dale, vamos. Tucumán es un equipo bravo, ¿eh? Tucumán siempre es un equipo bravo. Nunca pudimos ganarle, creo que a Tucumán. Claro, estaba Maestro Puch, que Maestro Puch era el que nos vacunaba siempre, pero bueno. Ahora, ¿por qué no pensar? Bien, bien, ya empezó Maestro Puch, ya de entrada nomás. Tenemos que ganar, gente. No, no, no hay que especular con un empate o con una derrota, inclusive, y esperar que Estudiantes pierda puntos. Tenemos que ganar, tenemos que hacer nuestro trabajo. Ganar, ganar y ganar. No hay otra. Y bueno, para eso hay que estar concentrados. Así que vamos, vamos equipo, vamos Verdolaga, dale. Tiro libre para el Verdolaga, cortito lo haces. Ahí está. Mirá, allá, mirá, allá. Abrí la cancha ahí. Esa, perfecto. Y te vas. Centro. Ahí está. Pégale, pégale. ¡Ay, maestro Puch! ¡Ay, maestro que la tenías! ¡Ay, maestro que la tenías! Ojo, opa, bueno, falta, cortamos, bien, bien. Cortamos porque se iba si no, ¿eh? Se iba si no, bien. Bueno, qué lástima la de Maestro Pucha ahí, ¿eh? No, 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 no le quedó para patear nunca, ¿eh? Cuando se fue a acomodar ya era tardísimo. Arriba, arriba. Bien. Bueno. Bueno, falta. Está cortadísimo el partido, gente. Una falta atrás de otra, ¿eh? Tanto para un lado como para el otro. Ahora fue a Maestro Puch que me lo bajan. Está cortado el partido, ¿eh? Bueno, dale, allá, mirá, abrila por la banda allá. Ahí está. Dale, vamos. Vamos con esta, mirá, allá. Es ahí. Y centro, y no te puedo creer lo que le sacan. No, 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 no. No, no, es imposible que le hayan sacado esa pelota. No te puedo creer la que le sacaron. No, no, no. No me la contés a esa, por favor. Bueno. Y ahora. No, la que nos acaban de sacar de cabeza. No te puedo creer, no sé quién fue que cabeceó. Pero no, 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 no. No, no, por favor, no hagas esto conmigo, juego. No hagas esto conmigo, jueguito, por favor, te lo pido. Ahí, mirá. Uy, muy larga. Muy larga, muy larga. Ojo, no. Bien, 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 bien. Bueno, la robaste. Y dale, dale. No, 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 maestro Puch, no te puedes cerrar eso. No te puedes cerrar eso. No quiero creer que no le quisiste convertir a tu ex equipo, ¿eh? No, la que se le. No. No, bueno, nada. Hemos dejado pasar muchas ya, ¿eh? Muchas, ¿eh?
Ahí, atrás. Ops. No, tres fácil. Tres fácil. Clarísimas, clarísimas, clarísimas. No juegues así, por favor, conmigo, juego, por favor, te lo pido. Una que entre. De todas esas, una tiene que entrar. ¿Y qué pasó, Opsai? Maestro Puche está. Está raro, Maestro Puche. ¿Será que está jugando con el corazoncito albiceleste de, viene de Tucumán? Maestro Puche, vamos, dale. Cuidado. Bien, paradito, niño. Bueno, dale, vamos. 33 van. A ver, gente, me quiero ir con un resultado favorable al entretiempo, porque hemos tenido chances, pero bueno. Pero bueno. Mira ahí, esa. Ahí, buenísima. Ahí, mira, rápido. Ah. ¿Qué pasó? Falta. Ojo, ojo, pará. Qué buena falta que tenemos. Pará. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilos. ¿Quién le pega? A ver. No. No. Le va a pegar. Centurión. A ver, Centurión, si está para la derecha. Sí. A ver. ¿Y dónde se la intentamos poner? Allá. Y. A ver, a ese palo ahí. Bueno, bien. Por lo menos fue el arco, ¿eh? Bueno. Vamos. 40 minutos. Dale. Bueno, vamos con esta, dale. Ahí. Ahí. ¡Ay! Dios, ¿qué les pasa a los jugadores? Hoy tienen que estar concentrados a full, muchachos, vamos. Hoy es el partido, muchachos. No se me caigan, por favor, les pido, dale. Dale. Ahí, mirá. Rápido, rápido que se va el partido. Ahí, mirá. Y. ¡Arco! ¡Ay, corner! Mirá vos. Déjamelo patear. Déjamelo patear. Sí. Lo pateamos, dale. Dale, vamos. Dale. De corner, dale. Dale. Y. Arco, arco porque se va. Bueno, bien. Gente, cambios. En el segundo tiempo, como siempre. Sale Centurión y entra Deberé. De momento jugamos así. Bueno, gente, arranca el segundo tiempo con el único cambio que les dije. Entró Deberé por Centurión y. Y bueno, gente, dale. Y vamos, vamos que hay que ganar, ¿eh? Vamos que hay que ganar, gente. Dale, dale. Es esta. Tenemos que ganar, ¿eh? Tenemos que ganar este partido, gente. No podemos especular con un empate o con que Estudiantes pierda puntos. Hay que ganar este partido como sea, ¿eh? Y asegurarnos el campeonato. Asegurarnos el campeonato. Y tuvimos chances. Mirá que tuvimos en el primer tiempo, ¿eh? Mirá que tuvimos chances con Maestro Puch. Ahí, mirá. Buenísima. Bueno, maestro. Centro. Centro y. Le quedó atrás. Bueno, dale. Alguna nos tiene que quedar, otra más nos tiene que quedar, ¿eh? Alguna más clara como la que nos quedó en el primer tiempo nos tiene que quedar, ¿eh? Ahí, presión, meta, presión, meta, presión. Cuidado que se viene Tucumán. No. No, no te puedo creer, nos clava Tucumán, señores. No, no dirijo más. No dirijo más, mi denuncia. Hoy yo no Nos dirijo más. clava Tucumán, señores, qué injusto que es esto, por favor. Qué injusto que es esto, por favor. No. Bueno. Uy, cómo se nos pone esto cuesta arriba mal, ¿eh? Gente, no puedo creer lo que pasa. Con todas las que tuvimos en el primer tiempo. Bueno, nada. Lamentablemente ahora ya esto no dependemos exclusivamente de nosotros. Ahora sí que dependemos de lo que haga Estudiantes, inclusive intentar empatar este partido, si podemos, ir por la victoria, ir por la hazaña, pero primero hay que empatarlo. Primero hay que empatarlo. Con todas las que tuvimos, ¿eh? Mirá que tuvimos claras, ¿eh? Mirá que tuvimos claras, ¿eh? Dale. Y no se pudo, ¿eh? No hubo caso. Maestro Puch estaba con la mira torcida. Y bueno. Nada, gente, se intentó por lo menos. Ojo, no demos todo por perdido, pero. Da lástima, ¿eh? Con lo bien que nos estaba saliendo todo, le ganamos a River, le ganamos a Argentino. Y ahora este queda el partido ahí. Mirá, ya. Dale, 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 maestro, dale, maestro. No.
El maestro está hoy con la pólvora mojada, ¿eh? Se secó la pólvora el maestro. Bueno, dale, esta, mirá. Ahí, mirá. Falta. Sí, señor, falta. Bueno. 77 y se picó el partido. Bueno. Tranquilo. Tendríamos que hacer... pará. Voy a hacer una locura. No es castigo ni nada, pero lo voy a sacar a Maestro Puch, que veo que hoy no es el partido para él. Y lo voy a poner a Rasic. Sí, porque Maestro Puch tuvo sus oportunidades y no hubo caso. Así que bueno. Vamos a jugarla por la banda ahí, porque no está para tiro al arco esto, ¿eh? A ver ahí. Y pégale. Bueno, falló. Bueno, gente, 80 minutos. 80 minutos. Y lamentablemente se nos va, ¿eh? Se nos escapa. Ojo, ¿eh? A ver ahí. Buenísima. Tóquela ahí. ¡Ah! Vamos, Rasic. Vamos, Rasic. Una más te pido. Por lo menos para empatarlo el partido. Por lo menos para empatarlo. Ya no te pido ganarlo, pero por lo menos empatarlo. ¿Qué cobraste ahora? ¿Qué cobraste ahora, loco? Arriba. Bueno. Mira lo que hizo este otro. Bueno, dale. Dale, 87. Metemos la última contra, ¿eh? No nos queda otra. No nos queda otra que meter la contra. Ahí, mirá. Allá, mirá. Bueno, no. 90 minutos, gente. Perdemos, ¿eh? Perdemos. Y más que nunca, cruzar los dedos. Y no se pudo, señores. No se pudo, señores. Bueno. Nada, una pena, ¿eh? Una pena, gente. Nada, me hubiese gustado despedir la temporada siendo campeones. Bueno, vamos a ver cómo... Vamos a ver si empatando nos hubiese alcanzado. Solo para sufrir un poquito más. No, Estudiantes ganó, o sea que había que ganar sí o sí. Bueno, quedamos segundos, segundos a dos puntos. Una verdadera pena, gente. Me hubiese gustado despedirme siendo campeones. Pero bueno, yo creo que hay que estar contentos, porque el equipo dio todo. Hasta el final, dimos pelea, le ganamos a River, dimos pelea. Y bueno, por una mala fortuna en el fútbol, que el fútbol es así, el fútbol no es justo, nunca. Y acá está demostrado. Orgullosamente segundos quedamos. Bueno, gente, a ver, en el equipo ideal de la temporada tenemos a Maestro Puch como el 9 ideal, junto a Godoy de Estudiantes y demás. Así que, bueno, sacamos a un jugador ahí como mejor de la temporada, con el equipo ideal. Hay una oferta de trabajo para el Bigotón de River Plate. Esto lo vamos a ir dejando porque, total, es la última temporada, ya no se juega más. Vamos a avanzar a ver qué equipos ascendieron y después les vamos a mostrar un poco el resumen de lo que fueron esta temporada, de lo que logró el Bigotón, y ya con esto nos despedimos. Un poco tristes, pero a la vez contentos también, porque se dio todo. Bueno, gente, ahí está. Esto fue el ascenso y el descenso. Van a la... suben a Primera División Belgrano de Córdoba, Atlético Rafaela de Mendoza, Godoy Cruz de Mendoza e Instituto de Córdoba. Dos mendocinos y dos cordobeses. Y descienden a la Segunda División Defensa y Justicia, Barraca Central, San Martín de San Juan y Quilmes, el cervecero. Así que esto fue lo que dejó la temporada, Y bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que fueron estas cuatro temporadas que hemos estado llevando adelante la serie con el Bigotón y el Barolaga, vamos a ver un poquito lo que es la carrera del director técnico. Colección de triunfos. Bueno, obtuvimos en la temporada 2022 el primer puesto en el campeonato en la Liga Profesional de Fútbol. Bueno, mira, en la primera temporada... fuimos segundos, ascendimos a Primera División, siendo segundo en la Primera Nacional B. Quedamos entre los 16 mejores de lo que fue la Copa Argentina. Y bueno, después no más. Después, en la segunda temporada, que ya estábamos en Primera, quedamos octavos en la Liga Profesional de Fútbol. Fuimos eliminados en la segunda ronda en la Copa Argentina. En la tercera temporada, señores, que fue la gran temporada de Ferrocarril Oeste, fuimos
campeones, campeones de la liga. Fuimos eliminados en la segunda ronda también de la Copa Argentina. Y en esta última y cuarta temporada fuimos segundos en la Liga Profesional de Fútbol. Fuimos eliminados en la segunda ronda también de la Copa Argentina y fuimos eliminados, que no lo dice acá, pero también fuimos eliminados en octavo de final de la Libertadores. Ok, así que bueno, esto es el resumen de las temporadas que jugamos al mando, que estuvo al mando el Bigotón Bicó de la Bigoneta. Señores, un gustazo haber traído esta serie con Ferrocarril Oeste, un gustazo haber traído la Bigoneta para todos ustedes, agradecerles por supuesto como siempre a todos los que se subieron desde el comienzo, a los que se fueron subiendo a medida que iba transcurriendo, a los que se bajaron también, a los que nunca se subieron también, gracias. Yo les digo que por acá terminamos, culminamos lo que es fútbol con PES, con Dream Patch y con Ferrocarril Oeste. Vamos a tomarnos un descanso ahora con todo lo que es fútbol. Pronto regresaremos. No sé si volveremos a traer una Liga Master con otro equipo, otra historia, otro técnico. Volveremos, no sé si a traer algún modo carrera de un jugador, el ser leyenda. O inclusive puedo llegar a decirles que quizás volvamos a las raíces del FIFA. Bueno, no del FIFA. Ahora el nuevo juego que va a traer la gente de eSport para el 2024. El FC creo que se llama, no sé cómo fue el nombre que le pusieron. Todo dependerá si esta vez hacen bien las cosas y no la cagan como la cagaron este 2023 con el FIFA 23 y el anti-cheat y todo eso que tuve que dejarlo al FIFA. Y bueno, eso fue, derivó en que jugáramos este hermoso parche en el PES 21. Vamos a ver cuando salga el juego de eSport este, a ver si viene en condiciones, si se puede jugar, si es decente. Por ahí lo traemos algo con eso y si no, bueno, traeremos algo más con Dream Patch, con la gente de Dream Patch. Que siempre lo están actualizando, van a sacar la nueva temporada ahora en el 2023-2024 con todo actualizado, todo. Y bueno, traeremos algún modo carrera con algún otro equipo, o quizás me gustaría hacer algún modo carrera de un jugador, el ser leyenda. Pero eso veremos, ya veremos. Por lo menos un mes o más de un mes nos vamos a tomar descanso con lo que es fútbol. Así que nada más, gente. Me despido, gracias, infinitas gracias a todos. Y ¿cómo nos despedimos? Y con la Bigoneta pasando ahí como siempre, el último pasaje que va a ser la Bigoneta. Y me despido cantando como siempre lo hemos hecho, y quiero que todos canten conmigo. Así, mira. Dale, verdolaga. Vamos, verdolaga. Chao, se me cuidan, gente, buena vida.